La provincia pretende asistir en los mismos conceptos en que se venía ya ejecutando el Fondo Federal Solidario, esto es infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial, y por supuesto que la continuidad muchas veces de obras que ya están en ejecución. Estos lineamientos generales obviamente están plasmados en el convenio y va a permitir básicamente a los municipios poder contar con esta fuente de financiamientos, poder llegar a diciembre de 2018 asegurando la continuidad de obra pública, que entendemos como un efecto dinamizador muy, muy significativo y muy importante para todos los municipios, y la decisión del gobierno provincial de acompañar en este sentido el desarrollo local a través de la continuidad de financiamiento, más allá que el gobierno nacional no genere, o al menos no tenemos información aún, no genere un mecanismo de compensación. Esta compensación que haría el gobierno provincial para con los municipios que adhieran se lo hace específicamente con recursos del Tesoro Provincial, es decir, recursos que el gobierno provincial ha tomado la decisión de seguir apalancando la inversión obra pública municipal, entendiendo que propende el desarrollo local. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor intendente de la ciudad de Goya, licenciado Ignacio Orsina, que hará uso de la palabra en representación de los demás municipios. Muy buenos días a todos. Realmente creo que estamos encontrando entre todos una solución a un problema que, debido a el ordenamiento fiscal que tiene que tener el país, que debe necesariamente darse una vez por todas, medidas que se tuvieron que tomar desde el gobierno nacional. Estamos entre todos encontrando una solución a problemas que van a tener los municipios. Quiero en ese sentido agradecer la solidaridad del gobierno nacional, del gobierno provincial para con todos los municipios. Acá estamos todos, casi todos, y realmente nos va a servir y mucho para llevar adelante obra pública en cada una de nuestras localidades. Hay algunas localidades que le pesa más, digamos, porque son más importantes, en el caso de Capital, de las ciudades que tienen mayores ingresos por el fondo sojero. Pero a todos, absolutamente a todos, le va a caer bien esta posibilidad de contar con estos recursos. Esto se debe y se puede hacer a partir de que la provincia viene caminando una senda de responsabilidad y disciplina fiscal. Todo esto se puede hacer porque durante muchos años se mantuvo esa senda. Nosotros, los intendentes, también la tenemos que mantener para que de una vez por todas nuestros respectivos municipios, la provincia y el país puedan, en definitiva, ordenarse fiscalmente y lograr que el desarrollo que todos pretendemos, sin tener los cimbronazos o frente de tormenta, como suelen decirse, a nivel país, a nivel provincial o a nivel municipal. Lo importante en toda esta cuestión es tener mucho orden en la administración de los recursos de nuestros municipios. Y con ese orden seguramente lograremos obras públicas que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de cada uno de los municipios de la provincia. Señor gobernador, señor vicegobernador, nuevamente muchas gracias. Así se hacen las cosas, por todos juntos, para salir adelante en un momento difícil. Gracias.